A partir del año 2005 en adelante, cuando esta política se empieza a llevar adelante, se han incautado importante cantidad de bienes, vehículos, casas, yates, dinero en efectivo, lingotes, en fin, toda una serie de bienes que eran propiedad de organizaciones delictivas que tenían un origen ilícito. Y acá hay una doble finalidad. Por un lado, privarle a las organizaciones ilícitas de la ganancia, porque el crimen organizado es una actividad que se realiza con fines de lucro. Lo que se busca es obtener dinero. Esto es por plata, o sea, no hay otra finalidad que esa. Entonces, privarle a estas organizaciones de las ganancias y, por otro lado, destinar ese dinero a reparar ese daño que estas organizaciones causan. ¿Cuánto se ha logrado entonces? Yo en este momento no dispongo de los montos, seguramente los administradores de la Junta los podrán hacer públicos, pero hay una importante cantidad de dinero. Incluso se han embargado cuentas bancarias por más de 8 millones de euros, por ejemplo, en un solo expediente. Es decir, ha habido importante ingreso y esos ingresos han sido destinados a dos cosas fundamentalmente: a tratar de reparar ese daño a través de políticas de prevención o políticas de salud, y por otro lado a reprimir a estas organizaciones delictivas tal como lo marca la legislación. Todavía pensamos que falta mucho, que todavía hay que tener una política mucho más proactiva en materia de embargo y decomiso de bienes, pero bueno, se ha empezado a recorrer un camino que es el camino correcto.